corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Hoy tenemos con nosotros a un dirigente de Ciudadanos, que ellos mismos se definen como de centro, que no sé muy bien qué es eso, pero bueno, no lo explicará. Está con nosotros César Zafra, que es portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid y también es secretario de organización de Ciudadanos. Colega, buenas tardes. Muy buenas tardes, Leno. Habéis tenido recientemente un congreso nacional, donde ya habéis definido, bueno, me parece que habéis quitado la sección de formación cercana a la socialdemocracia, lo habéis dejado todo, que sois liberales, ¿no? Liberal progresista. Liberal progresista, eso. Progresista es importante. Sois un partido de centro liberal, ¿qué es eso de ser de centro? Para nosotros ser de centro es tener la capacidad, lo primero, de llegar a un acuerdo con unos y con otros. Yo creo que una de las cosas importantes de Ciudadanos es tener la capacidad de escuchar a todas las formaciones. Uno de los problemas que ha habido en política durante todos estos años es que se decía que no directamente a cualquier propuesta que viniese otro partido. Nosotros nos basamos en escuchar todas las propuestas y saber si son positivas para los ciudadanos. Si lo son, adelante, no tengamos miedo de escuchar a los demás y pensar que los demás pues, pueden conseguir buenas propuestas. Y sobre todo intentar conseguir también, desde el punto de vista ideológico, quitarnos los tabús y digamos, las marcas y las etiquetas. Cuando entramos en Ciudadanos y empezamos a ver un poco cómo montar la idea de lo que es el centro en España, nos dimos cuenta que mucha gente está muy de acuerdo con las teorías neoliberales del PP y también muy de acuerdo con las teorías socialistas del Partido Socialista. Nosotros queríamos intentar coger un poco lo mejor de los dos, intentar quitarnos mejor esa parte tan socialista que tiene el PSOE muchas veces de pensar que todo es malo, que hay que subsidiar todo, que lo importante es lo público y que lo privado no sirve para nada, y también la otra parte del Partido Popular de pensar que lo público no es útil y que hay que privatizar todo y que solamente el sector privado puede llevar a cabo buenas medidas. Hemos intentado juntar esas dos vertientes porque al final yo creo que cuando hablas con la gente, todas las personas quieren unos servicios públicos de calidad, pero tampoco quieren tener que pagar por ellos mucho dinero. Intentan querer unos impuestos bajos, una legislación laxa para que puedas sacar adelante esos negocios. Y lo que hemos intentado juntar es justamente eso, la parte liberal del Partido Popular y la parte progresista del Partido Socialista. Intentamos pensar muchas veces que España es un país muy progresista, que se ha mostrado durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos años, con medidas como el matrimonio homosexual, con medidas como ciertas legislaciones que han permitido ganar más derechos de los que teníamos. Y a nosotros esa parte nos gusta, no nos gusta ni nos encontramos cómodos con la parte muchas veces reaccionaria del Partido Popular. O sea, por eso yo creo que estamos consiguiendo crear un eco en la sociedad y una fuerza en cierta sociedad que hasta ahora no se sentía representada. Yo siempre lo he dicho, yo me costaba mucho elegir un partido al que votar. Yo al final acababa votando al Partido Animalista porque no me sentía representado ni con el socialismo del PSOE, que decía que todo estaba mal y que simplemente había que subvencionar y subvencionar, ni tampoco con las medidas, digamos, un poco más conservadoras del Partido Popular. Entiendo que, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, pues cada uno tiene que hacer lo que quiera y no puedes decirle a alguien lo que le puede gustar y lo que no. Todo el mundo tiene que tenerlo. Vuestro partido nació fundamentalmente en Cataluña, no una escisión, pero con gente proveniente del Partido Socialista, marcado por una figura clara, que era la de Rivera, Albert Rivera. Después de los años desde que se ha formado el partido, ya habéis dado un giro donde habéis quitado la acepción socialdemócrata y habéis definido lo que tú acabas de contar, pero ¿no sigue siendo un partido excesivamente dependiente de Rivera y excesivamente catalán? Porque de hecho, en la máxima dirección, pues parece que hablan todos catalán en la intimidad. La intimidad y el público, que no pasa nada por hablar a lo público. Yo creo que el tema de ser excesivamente catalanes es algo que siempre nos preguntan mucho. Es que en el partido hay mucho catalán, es lógico, empezamos el partido en Cataluña y creció en Cataluña, es nuestro baluarte, ¿no? Donde salimos. Pero al final yo creo que una de las cosas muy positivas, y yo, pues, lo hemos visto en el Congreso, todos los que hemos estado allí, es que a diferencia del resto de partidos, yo intento no preguntar a la gente de dónde es. A mí me sabe muy mal de pensar, no, es que son muchos compañeros de Cataluña, muchos de Valencia, muchos de Madrid, que nosotros también somos bastantes. A mí me gusta pensar que la gente que está en una ejecutiva está porque es buena, porque es capaz y porque tiene un proyecto común. O sea, si empezamos otra vez a pensar como los partidos antiguos de no, es que tiene que haber 5 catalanes, 6 madrileños, 4 vascos, 12 valencianos, eso es una, para mí es una tontería. Mis compañeros son igual de compañeros si son de Cataluña, de Andalucía, de Valencia, de Madrid. ¿Os sentís igual de a gusto apoyando el gobierno central de Mariano Rajoy, el gobierno regional también del PP de Cristina Cifuentes o el gobierno de Susana Díaz en Andalucía, que es del Partido Socialista? Más claro.
¿No estáis más cómodos en un sitio que en otro? Más que a gusto, yo diría que nos sentimos igual de incómodos en todos los tres sitios. Yo creo que el problema, y yo creo que es donde se ve que es Ciudadanos. En Andalucía nos tenemos que pegar por bajar los impuestos y en Madrid nos tenemos que pegar por conseguir más colegios y conseguir más hospitales. Creo que al final esa es la definición de lo que tenemos que hacer. En unos sitios, pues, digamos, tienes unas herramientas y tienes que trabajar y jugar con esas herramientas, en otros sitios tienes otras. A nivel nacional, por desgracia, no somos tan definitorios como en Andalucía y como en Madrid, y tenemos que jugar pues, con la baraja que tenemos. Pero al final es adaptarte a la situación. Si tú sabes que el Partido Popular va a hacer una cosa, pues si esa legislación o esa propuesta que voy a hacer te gusta, pues adelante. Pero también sabes que el Partido Popular, a mí no a que te descuides, te la va a intentar liar en cualquier otro lado. Pues a ti te toca ser un poco la Guardia Civil y conseguir que eso no lo haga. Y con el Partido Socialista en Andalucía es igual. Cuando nos dicen en Andalucía, no, es que sois la marca blanca del PP, aquí en Madrid la señora Cifuentes, a la mínima que puede, nos recuerda que tenemos alma socialista, que todavía no exactamente no sé qué es alma socialista. Pero al final ahí es la sensación muchas veces que yo creo que estamos consiguiendo dar de ser un partido de centro. A unos les tienes que apretar por un lado y a otros les tienes que apretar por otro. Está con nosotros nuestro compañero, casi pareja de hecho mía, que Ricardo, profesor, todo tuyo. A ver, primero una pregunta más teórica, una cuestión más teórica. Ciudadanos, en parte, viene a subsanar una anomalía del centro-derecha español, que por la implicación de la derecha en la guerra civil, en la dictadura, etcétera, etcétera, pues no ha habido, por ejemplo, una socialdemocracia, perdón, un partido demócrata cristiano como ha habido en Italia, no ha habido un partido liberal como ha habido en Gran Bretaña, en Holanda y en algunos otros países, y viene a llenar un poco ese hueco, ¿no? Tenemos una derecha, que un partido de derecha que están desde la ultraderecha, porque hay ultraderecha, hasta aspectos más liberales. Y ahí Ciudadanos parece que se ha abierto un hueco. Lo que pasa es que ha sido en una circunstancia muy llamativa, porque ha sido en contraposición a otro también que venía a llenar otro hueco, etcétera, etcétera. Con lo cual, quiero decir, si Ciudadanos hubiera nacido hace 10, 15 años, hubiese sido un fenómeno, desde el punto de vista de la geopolítica, extraordinario. Ahora, pues ya queda difuminado, ahora están los nuevos, que ya son varios, ya no sois solo vosotros, tal, pero en otro momento hubiese sido muy llamativo, por la reordenación de la derecha y por el papel que juega, que podría haber sustituido al PNV y a los partidos catalanistas, que eran los que hacían de centro, junto con el PSOE o junto con el PP, ¿no? Esta idea de nuevo partido que podía jugar un papel muy importante, como son los liberales en Gran Bretaña, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es un partido del IBEX 35 y de moda o que puede tener recorrido en este sentido? Yo creo que Ciudadanos muchas veces, y es lógico, ¿no? Cuando todos los partidos a la mínima que pueden o ven una encuesta te dicen, ay, tened cuidado, vais a desaparecer como un PID, es el mantra que siempre escucho en la asamblea, a la mínima que me descuido. Yo siempre digo lo mismo, en este país las elecciones las ha ganado el centro, siempre. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen un suelo, y a partir de ahí era el centro, la gente que unas veces votaba al PP, otras veces votaba al PSOE, eran los que decidían muchas veces las elecciones, bueno, muchas veces no, siempre. Pero a toda esa gente, en el momento que le des una opción, que era la que estaban al final esperando, de, oiga, yo creo que a veces esto hay que cambiarlo, puede que unos tengan la razón en un momento, puede que otros la tengan en el siguiente momento, nosotros estamos dando esa opción, una opción más moderada, que es lo que no hemos tenido en este país. Es cierto que si te pones a estudiar lo que ha pasado en Europa o con otros partidos políticos, choca mucho que el Partido Popular tenga esa capacidad de llegar. No, faltaba un partido como el vuestro, lógicamente. Si comparas con otros países europeos, faltaba un partido como el vuestro. Incluso cuando hablas con mucha gente del Partido Popular, ellos te lo reconocen. Ellos te dicen, bueno, yo es que soy liberal, no soy conservador. Y claro, ahí tienes esa lucha entre esas dos almas que hay. Ten cuidado porque alguien predicaba el Partido Liberal, era Esperanza Aguirre. Bueno, estuvo la operación Roca también para montar
un partido liberal, Esperanza Aguirre, siempre se ha robado esa capacidad de ser lo que no es. De todo lo que haga falta. Y cuando llega el momento ya es un verso suelto, cuando llega otro momento es liberal y cuando llega otro momento es conservador. Tiene esa capacidad y además que yo creo que hay cantidad. Poca gente en este país tiene la capacidad de hacer lo que ha hecho Esperanza Aguirre y seguir ahí. Seguir ahí. Yo creo que nosotros no, cuando nos intentan meter en ese juego de no, es que vos vais a ser el nuevo centro derecha, vais a quitarle parte al PP. No, es que el PP realmente tenía cierto voto cautivo que no era suyo. Lo que pasa es que era gente pues, que se quería inmiscuir en política, que quería trabajar en ello. Que no habiendo otra alternativa. No te queda opción. Pues yo te quería preguntar, ahora recientemente ha terminado el congreso, primero fue el vuestro, luego fue el del PP, últimamente el de Podemos, y el máximo secretario general de Podemos, que es Pablo Iglesias, ya ha designado quien él cree que debe ser el candidato y se lo ofreció a la Comunidad de Madrid, que es Íñigo Errejón. ¿Vuestro jefe, Albert Rivera, ha designado a su preferido para la Comunidad de Madrid? Nosotros, aunque parezca mentira, vamos a esperar a hacer primarias. Yo espero que repita Ignacio Aguado, además de ser mi compañero, es mi amigo y llevamos mucho tiempo en el partido juntos y hemos montado el partido en Madrid juntos y para nosotros es un proyecto muy nuestro, ¿no? La idea de que el secretario general diga, este va a ser el candidato, es lo más normal del mundo porque es lo que llevamos viendo en política desde que es política. El partido que toca, llega el jefe, levanta el teléfono y dice, te toca a ti irte a Madrid, a Andalucía, a Valencia o donde sea. Sí es cierto que te choca porque ellos siempre llevan diciendo que no, que esto va a ser por primarias, que la gente va a decidir, pero bueno, ya han dejado caer que la gente puede decidir, pero que decidan lo que ellos han propuesto, no se vayan a equivocar. En nuestro caso, hombre, queda un poco extraño pensar que cuando llegas a un congreso, la gente vota, te enfrentas contra el jefe, pierdes y te mandan a Madrid. Yo quiero pensar que Madrid es más importante que todo eso. A mí una de las cosas que me molestaba mucho, mucho en política cuando no estaba aquí, era la sensación de que Madrid muchas veces era un poco el trampolín, el espejo, el escaparate. Bueno, te coloco en Madrid, si lo haces bien subes y si no lo haces bien, pues ahí te quedas. Yo creo que Madrid es mucho más importante que todo eso. Yo creo que muchas veces esa falta que tenemos de regionalismo hace que muchos partidos aprovechen de poner aquí a dirigentes que o no han querido poner en otro sitio o están, digamos, haciendo la mili, o incluso ellos están aprovechando para hacer la mili. En el caso de que venga Íñigo y que sea Íñigo, pues oye, bienvenido sea. Oye, una cosa antes de entrar en tu trabajo más específico, que es trabajando en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, en la política madrileña, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención y que una vez en rueda de prensa se lo pregunté a vuestro portavoz, vosotros constantemente cuando habláis del PP le ponéis verde. O sea, es una cosa de salirse del cuadro. Y sin embargo, gobernáis con ellos. Es difícil de entender cuál es la explicación que se puede dar. Porque entonces, o por lo menos, si es coyuntural, no les pongáis tan verde. Pero es muy fácil de entender, ¿no? Yo creo que cuando la gente, o sea, cuando la gente vio que hacíamos un acuerdo de investidura con el Partido Popular, dije, bueno, claro, ya está, sois lo mismo, sois la marca blanca, la muleta, vais a estar aquí de compadreo, a pasteleo. Pero es que en realidad nosotros lo que hicimos es tener que tomar una decisión muy difícil. Teníamos que o apoyar al partido que había ganado las elecciones muy claramente, porque la diferencia era muy clara, o tener que apoyar a otros dos partidos que no habían ganado las elecciones y que tampoco tenían muy claro lo que querían hacer. Pues muchas veces cuando nos dicen, no, es que el Partido Popular, todo el mundo sabe lo que ha hecho Madrid, ha robado los casos de corrupción y demás. Yo recuerdo que en la campaña siempre nos reíamos mucho de la propuesta que tenía Podemos a la Comunidad de Madrid, que era el Banco del Agua, que nunca hubo vuelto a saber lo que era el Banco del Agua, pero yo recuerdo imágenes y explicaciones sobre el Banco del Agua, que nadie sabía lo que era, pero iba a solucionar la Comunidad de Madrid. Cuando llegamos al Parlamento se acabó de hablar del Banco del Agua y no ha habido ni una propuesta más. Pero en aquel momento era lo que teníamos. Teníamos que tomar esa decisión. Y una vez la tomamos, lo que sí teníamos muy claro es que lo que no íbamos a hacer es venir aquí a aplaudir. Nosotros, aunque no lo parezca, en el fondo somos muy borroca y nos gusta mucho dar caña, sobre todo cuando vemos que algo no nos gusta. Para ellos a lo mejor ha supuesto un desencanto, porque ellos sí pensaban que nosotros éramos buenos chicos, que veníamos a aplaudir, a adorar la píldora y a hacernos fotos. Y yo en ese momento, cuando ha empezado la legislatura y se han dado cuenta que cuando algo no nos gusta lo decimos muy, muy, muy claro, pues chocan, es lógico. Pero sin embargo, incidiendo en lo que dice Tino... Tino... ¿Tienes que venir otra vez? Nino, estaba pensando en Tino Casal, fíjate. ¡Ah, hombre! ¡Chapú de huevo! Yo veo a Girauta, por ejemplo, sí. Se enfada mucho, muchísimo, este señor tiene que dimitir, tiene que dimitir, sí. Tiene que dimitir, y este señor no dimite,
y Girauta tampoco. Quiero decir, porque va a dimitir por Juan Carlos. Quiero decir, si no dimitir, por lo menos pedís unas vacaciones, porque lo que no puede hacerse es decir, nosotros venimos aquí a conseguir esto, etcétera, etcétera, y dar mucha caña, sí, como tú dices, y luego no conseguir nada. O sea, da la sensación al ciudadano de que os están tomando el pelo. A nosotros ya sabemos que lo han tomado siempre. Pero ahora, gente que dice, bueno, están estos y están poniendo condiciones para que gobierne y no sé qué, no cuánto. El fenómeno este de Murcia es inaudito. Este señor, no sé ni lo que ha hecho, ni si lo ha hecho, si no lo ha hecho, pero este señor que sale y dice, si me imputan, me voy. Él, ya lo hemos visto todo en la prensa, o le han imputado, quiero decir, ahora se llama de otra manera, etcétera, etcétera, y dice que no. Pero es que depende de vosotros, depende de vosotros. Y vosotros ya os duele la boca decirle, váyase, váyase. Y esta mañana Rajoy ayer dice lo mismo. Yo no sé nada, este señor creo que no ha hecho nada y yo tiene toda mi confianza y tal. Bueno, entonces, siendo un elemento esencial, no solo para vosotros, sino para la vida pública, quiero decir, el tema de la limpieza, tal, la claridad, la transparencia, que vosotros habéis presentado como un valor, tal, ¿no os da la sensación de que os toman un poquito el pelo todos? Ahora hablo de Murcia, pero me imagino que a la señora de Andalucía le habréis exigido también que adopte determinadas medidas y tal, y todavía renqueando, ¿no? Obviamente, tanto para unos como para otros, porque esto pasa a los dos, pues de gracia ellos tienen siguen manteniendo esa inercia. Esa capacidad de decirte que sí, que sí, que sí, y cuando llega el momento dicen, bueno, esto no es así, no es para tanto, vamos a pensarlo, no nos volvamos locos. Y lo peor de todo es que al final, y esto lo digo ya de forma personal, es terriblemente cansado de tener que ser responsable de los errores de otros. Porque al final la sensación que tienes es un poco de madre con la zapatilla todo el día diciendo, pero es que te he dicho que no. Yo me imagino ese señor, el señor Girauta este, que además tiene una cara de mal genio a veces. Pero el problema, y se queda así porque el señor no ha dimitido. Entonces digo, pues date una vuelta, tómate la medicación y descansa. Es la situación muchas veces en la que te quedas. Porque dices, este señor. Vosotros no podéis dar un zapatazo y decir, esto para nosotros es capital. Si no se cumple, no vamos. Y no apoyamos. No hay presupuesto, ya está. Pero ya aparte no presupuestos. Digo, por ejemplo, empezando por ahí, no hay presupuesto. Ese es un ejemplo y además en algún sitio lo hemos hecho, en algún municipio. El problema es que, claro, te llegas hasta cierto punto donde ya la zapatilla, el amenazar ya no sirve. O sea, ya lo siguiente es tener que tirarlo por la ventana, como que te dice. Yo creo que la opción de romper algo tan serio como es un gobierno autonómico, a mitad de legislatura, para tener que corriendo hacia el otro con gente que no ha ganado y que tampoco tienes ideológicamente mucho en común, porque estamos hablando que al final tienes que coger a Podemos y tienes que coger al Partido Socialista y te tienes que meter tú también. No, pero es que yo Murcia lo que estaréis pidiendo es que dimita a este señor y que el PP ponga otro. Pues que, para que sería lo legítimo si tienes a mayoría. Eso incluso para el PP es difícil. Antes hablábamos del Congreso y ese es uno de los problemas cuando empiezas a crear baronías. Cuando empiezas a pensar de, no, pues vamos a meter a dos de Murcia, tres de tal, para que todo el mundo esté contento. Y no metes a la gente que te va a hacer el trabajo. Al final lo que consigues es que el de Murcia, o el de Málaga, o el de Quirino, manda en su territorio más que nadie. Manda en su territorio, se convierte en un cacique y cuando llegas... Ya le pueden mandar al secretario general o a quien quiera. A mí sé que no me van a echar porque si no yo cojo y destrozo el partido donde sea. Claro. Y ese es el problema, que al final las estructuras que hemos tenido en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que esto le pasa a los dos, es de estructuras... Tan de caciques, tan de... Sí, tantos favores, tanto que cuando el jefe llama, porque el jefe muchas veces llama y dice, oye, que te tienes que ir porque estás imputado. Vete tú. No me voy. Claro. Y al final... Bueno, eso le ha pasado en Valencia, que no se iba, y hasta que no se los han llevado el juzgado por delante, no se han ido. Yo creo que por eso muchas veces, y esta es una reflexión mía que hago después de 2 años en política, uno de los grandes problemas que tenemos aquí es que constitucionalmente el acta es tuya, el acta es personal, no es del partido, pero eso conlleva muchas veces a encontrarte situaciones donde dices, oye, que tú has firmado que te ibas, no, pero por lo que sea no me voy y me quedo el acta. En situaciones como municipios pequeños es un problema, pero en situaciones grandes como grandes ciudades, como ha ocurrido en Valencia, como ha ocurrido en Valdemora, aquí en Madrid también ha ocurrido, no, es,
Pero el problema no está ahí, el problema está en el partido. Al final el partido es el que organiza, que hace las listas, pero por ejemplo, yo poniéndome la situación del Partido Popular, yo tengo un imputado y le digo, te tienes que ir porque estás imputado. Ah, no, ya, sí, eso es un problema constitucional. En Ciudadanos no permitimos que haya imputados, ni de oposición, ni de gobierno, ni de nada. Y esa persona te dice, yo no me voy, yo me quedo a mi acta y sigo siendo diputado, concejal o lo que sea, y se queda. No, pero tuvimos el ejemplo del diputado del PP de Segovia, que le dijeron fuera del partido y el tío se quedó allí. Enganchado, y subieron aquí arriba. Y porque tuvimos repetición de elecciones. Yo quería interesarme por una cosa. Ahora se están discutiendo los presupuestos en el Congreso de los Diputados y también en la Asamblea de Madrid. Y luego están todos los conocidos por todos los problemas de los ciudadanos. Uh-huh. El paro, la investigación, la juventud, la discapacidad, muchos problemas que todo el mundo vemos que existen pero que no se solucionan. ¿Qué aporta Ciudadanos, tanto en el Estado, preferentemente en la Comunidad de Madrid, para que eso no sea un problema tan grande? O sea, ¿qué ofertas tenemos para crear empleo? Empleo ya que les damos que sea de dignidad. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el tema de la investigación? Es que es ya una vergüenza lo de investigar. Y todo eso se resuelve con dinero. ¿Qué aportáis vosotros a esos presupuestos del PP en el Estado y del PP en la Comunidad de Madrid para que parte de la demanda de los ciudadanos se vean satisfechas? En la parte del Estado del Congreso no me voy a meter mucho porque como no lo estoy llevando yo, no me quiero pillar las manos porque sé que están empezando a trabajar en ello. En la parte de la Comunidad de Madrid, en la parte de accesibilidad, sabes que además nosotros somos muy pesados en eso, lo repetimos todas las semanas, es ley. La ley dice y va a decir dentro de dos años que es que las estaciones, por ejemplo, de metro tienen que ser accesibles para todos. Y al final la respuesta siempre es, bueno, casi todas lo van a ser, ¿no? Que la ley dice que todas, que al final lo que van a hacer es demandarnos y que nos va a costar más dinero. Una de las luchas que tenemos siempre con el Partido Popular es el tema de accesibilidad. Vamos a conseguir que la gente que tiene problemas de accesibilidad no sea un suplicio para ellos coger transporte público. Es que no puede ser, no son las primeras personas que tienen que tener facilidad. Pues hemos metido dinero en accesibilidad. Vamos a intentar conseguir que todas las estaciones de metro sean accesibles cuando lo marque la ley, que es lo más importante. Y después el tema de empleo. Empleo, sanidad, empleo, hospitales, sanidad, educación, colegios, barracones. Esto es muy intrahistoria. Uno de los temas que también en los anteriores presupuestos y en estos, uno de los mayores problemas que tenemos siempre a negociar con el Partido Popular son los colegios. Cuando te sientas a negociar con ellos, tú tienes muy claro. En este sitio hace falta un colegio, en este sitio también, aquí hace falta ampliación, aquí es que hay unos barracones, vamos a ver si es posible que los niños no estén en barracones y tengan una clase normal. Y es una de las luchas que tenemos siempre, pedir y pedir y pedir y pedir colegios. Porque en el momento que te descuidas, te das cuenta que los colegios van a sitios donde hay colegios. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que ser una comunidad equilibrada. Porque a día de hoy, y esto entronca con el empleo, no se basa en que unos tengan muy buenos colegios y otros tengan lo suficiente para pasar el día y que no se quejen, ¿no? Porque nosotros creemos que al final el empleo que se va a crear en la Comunidad de Madrid tiene que ser empleo de calidad y empleo de innovación. O sea, algunos yo creo que siguen pensando que la Comunidad de Madrid se va a sostener a base de ladrillo, de crear torres, de crear carreteras. No nos engañemos, el futuro de la Comunidad de Madrid, y además que es que lo tiene, son empresas de innovación. Es conseguir que Madrid sea una capital referente de la innovación, igual que lo ha sido Alemania. Alemania no ha salido adelante por pisos. Ha salido adelante porque cuando una empresa fuerte tiene que hacer algo, llama a Alemania y lo fabrican allí. Al final, además ponían el ejemplo de los iPhone, uno de los países que más dinero se lleva con la fabricación de los iPhone es Alemania, no es China. Porque en China pagan 4 duros, en China lo montan, pero es Alemania la que de verdad se saca dinero. Pues intentemos conseguir que la Comunidad de Madrid, que tiene infraestructuras, que tiene gente, que tiene clima, que es una comunidad agradable, pues la gente diga, voy a meter mi dinero en que la Comunidad de Madrid tenga ese tipo de empresas. Sí, cuando vosotros llegasteis al Parlamento Regional se produjo una novedad importante, es que se acabó el bipartidismo y llegaron Ciudadanos y Podemos. Y creo que de las dos cosas más destacadas que se hicieron es la Comisión sobre la Deuda Pública y la Comisión de Investigación sobre Corrupción. Tú que estás en la de corrupción, te veo muy a menudo, el otro me supongo que también. ¿Cuál es el resumen que haces de la corrupción y del derroche durante, no sé, los últimos 8 años, 9 años, 10 años? ¿A qué conclusiones habéis llegado 2 años investigando y viendo qué pasaba con la deuda? ¿Por qué cada vez debíamos más dinero? Porque nadie controlaba. Se puede hacer lo que te dé esa gana. ¿Quién te va a decir algo si tienes mayoría absoluta? Y sabes que,
y sabes que te va a dar igual que hagas la barrabasada que hagas, en las siguientes elecciones vas a tener mayoría absoluta. Dinos algunas que te suenen. ¿Por cuál empiezo? La ciudad de la justicia. Yo creo que es la más sangrante, seguramente, desde el punto de vista casi estético, ¿no? Construir un edificio que si has estado por dentro, parece un plato de ciencia ficción y que no sirve para nada. Y cuando empiezas a buscar los papeles, te das cuenta que es que tampoco había mucha intención de que aquello funcionase. Porque la pólvora del rey, lo bonito que tiene es usarla, pero no disparar y aceptar. Y al final, pues tienes la ciudad de la justicia, en corrupción, pues tienes, yo siempre lo recuerdo, el tema de ICM, la empresa informática Comunidad de Madrid, donde directamente aquello era como Twitter y ibas pasando sobres para que al que le tocase el sobre, pues te pusiese bien en Twitter, básicamente. Después tenemos ya los chascarrillos históricos, ¿no? De los bolquetes del señor Granados, los saltillos, que al final todo se refleja sobre todo en esa sensación de absoluta impunidad. De absoluta impunidad, de es que esto es tan mío y esto me pertenece tanto que puedo hacer lo que quiera. ¿Y os consta que en esta nueva legislatura esas cosas que denunciáis tan de forma intensa ya no existen? ¿Podéis garantizarlo? Yo creo, y esto yo como casi me lo podrías decir tú, yo creo que en comparación con otras veces o con otras legislaturas, por ejemplo, las dádivas, las fiestas que se daban, las presentaciones que se daban, eso ya no se da. Y eso ya no se da porque saben que hay como una especie de guardia civil, como digo yo, que está vigilando a que en el momento que eso ocurra, alguien lo denuncie. Y antes no se denunciaba. Yo lo siento por el Partido Socialista, que es un partido que a mí, yo simpatizo con él, pero es que esto no se denunciaba. Y no se denunciaba porque pasaba en todos sitios. Porque cuando no le tocaba a uno, le tocaba al otro. Y esta es la realidad. Y cuando han llegado dos partidos nuevos y te dicen, oye, que esto de las fiestas regalo, ¿no? Oye, que esto de las fiestas, ¿no? Oye, que esto de montar el chiringo como lo habéis montado, que no, pues está llevando dinero, que nadie me está explicando dónde va. Pues entonces la cosa cambia, pero sin nadie contar. ¿Hay algún cálculo de cuánto han podido robar, por ejemplo, en los últimos 12 años? El cálculo, yo creo que tardaremos mucho tiempo en saberlo. Me parece que fue antes de ayer, se ha descubierto que el señor Granados tenía otra finca en Ávila que nadie sabe muy bien dónde ha venido. Es que hasta que encontremos todo el dinero. Yo no sé si tienes la misma sensación que yo. Yo, cuando abordo los temas de la comunidad, por distintos motivos, profesionales, yo soy profesor en la universidad y trabajo en temas de empleo, y yo me da la impresión de que estos señores y estas señoras en general, sí. No voy a poner nombre y apellido, han dejado la Comunidad de Madrid como si fuera Dresde después del bombardeo. En materia sanitaria, ahora mismo los que han entrado ahora han tenido que encontrarse una situación de deterioro de muchos servicios, de abandono, de descoordinación importantísima sanidad. En materia de empleo, los chavales de la Gomina de Esperanza Aguirre eliminaron la agencia de empleo, perdimos las subvenciones de la Unión Europea porque no fueron capaces de justificarla. Han desmontado todo el sistema de empleo, de tal manera que parte está en formación, ahora parte está en economía, etcétera, etcétera. En universidades ha habido durante los últimos años una rebaja, unos recortes sustanciales en investigación. Entonces, ¿vosotros no tenéis la sensación de que estáis reconstruyendo una situación que ha tocado fondo en algunos aspectos y en algunos? Yo creo que la Comunidad de Madrid, al menos cuando... Otra cosa es que la Comunidad de Madrid tenga capacidad de recuperación, sí, tenga patrimonio, etcétera. Efectivamente, tiene 6 universidades y a poco que muevas investigadores, no sé qué, no sé cuánto, y proyectos europeos y tal, pero... Eso sin duda. Yo creo que la Comunidad de Madrid es una gran comunidad y tiene una capacidad extraordinaria, sobre todo en comparación con el resto, eso es verdad. Sí que es cierto que en algunos... Tocar fondo me parece excesivo. Yo creo que no hemos tocado fondo, pero sí que por ejemplo, el tema de empleo, cómo se desmantelaron esto y que no haya ahora mismo una estructura para gestionar las competencias de empleo de la comunidad. Pero, por ejemplo, el problema del empleo es, primero, antes de crear una estructura, es que tenemos que saber una estructura hacia dónde, para qué. Sí, sí, una estrategia. Claro, porque una estrategia y luego una estructura de servicio. Hay que intentar mejorar el tema de empleo, ya. Pero ¿para qué? ¿Para conseguir que todos tengamos un currito de 700 euros raspados y vamos corriendo? No, pues vamos a intentar conseguir una estrategia de empleo de, ¿no? Oye, que es que tenemos capacidad para que todos ganemos mucho más, pero vamos a hacerlo. Uh-huh. Y el problema es ya dinámica de saber lo que quieres.
Nosotros una de las cosas que los presupuestos siempre también nos peleamos mucho es el tema de innovación. Yo me acuerdo en el pleno, una propuesta que sacamos de innovación, que nos lo dijeron tranquilamente, los caballeros del Partido Popular, es que esto es cosa de frikis. Esto es cosa de frikis. Claro, te dan ganas de decir, bueno, mire, pues el señor Zuckerberg, que es un friki, tiene dinero para hundirnos a todos. Vamos claro, a ver si vamos a ser un poquito más frikis todos y menos como lo que había aquí antes, que eso no ha funcionado. Intentar reconstruir todo eso, primero tienes que pensar hacia dónde lo quieres hacer. Nosotros, ya quiero ser humilde, por desgracia, somos los últimos. Tenemos 17 diputados. Intentar reconstruir con 17 se antoja muchas veces complicado, muy complicado, porque te encuentras con gente que construir y construir tampoco quiere, quiere mantener lo que está, lo que está. Nosotros siempre lo decimos, el ideal de nuestra Comunidad de Madrid es un ideal totalmente distinto al que tiene el Partido Popular. El Partido Popular quiere mantener lo que tiene. Partido Popular de ahora, porque yo recuerdo en esta materia, por ejemplo, una de las propuestas que tenía Rui Gallardón, que al final pinchó, era convertir Madrid con sus universidades públicas y algunas privadas en un polo de innovación, en un polo de desarrollo científico. Pero si no sabe lo que es innovación, es que no lo sabe. Claro, es que claro, no, pero por eso digo que hay algunas ideas y hay unas propuestas que luego dice, ¿y el presupuesto de las universidades cuánto sube este año? Después de que en los últimos 4 años, los periodos de la crisis, se ha reducido el 40%. Como te pongo un ejemplo de lo que tenemos que luchar a veces. Como la mayoría de la gente creo que sabe, si no saben, pero lo vamos a decir ahora, los diputados de la Asamblea de Madrid nos dan una tablet cuando entramos. Uh-huh. Una de las tablets, no sé si es una de las tablets, si no es la primera, es la segunda más cara que existe. Cuesta 2000 y pico. Uh-huh. Mucha gente, el Partido Popular no la usa. ¿Por qué no sabe usarla? ¿Cómo le vas a...? ¿Cómo? Pues no saben usarla, que es verdad. Es que hay gente que no sabe usarla. Hay gente que lo pasa mal con el teléfono, con un smartphone. ¿Cómo a esa gente le vas a explicar el concepto de innovación? ¿Cómo le vas a explicar el concepto de startup? Pues claro, te dicen, es que esto es cosa de frikis. Ya, pero es que estos frikis son los que van a conseguir que la Comunidad de Madrid el día de mañana tenga buenos empleos. Bueno, cuando tenían que encargar a gente que les mejorara su posición y su imagen en internet y las redes, eso no tenían dudas, sabían lo que es... Pues sabían a quién tenían que recurrir. Claro. Me llaman de control, que como compramos las cintas más baratas, se nos está acabando esta ya, con lo cual vamos a tener que cortar, es tu casa, tú y yo somos amigos, el Parlamento lo tienes al lado, y esto está pegado al Parlamento, gracias por venir, y siempre que quieras, esto es una ventana abierta a la libertad. Vale.